El día de ayer se llevaron bodas colectivas en Las Chuapas, en Agua Dulce, en Coatzacoalcos, cientos de parejas, miles de parejas en el estado de Veracruz. Ayer, pues, llevaron a cabo este contrato del matrimonio, precisamente en 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. En el caso de Las Chuapas, fueron más de 100 parejas. También en esta ocasión, por primera vez, digamos, se observa en estas bodas colectivas que hacen su contrato matrimonial personas del mismo sexo. Vamos a una crónica que nos tiene Armando Serrano en relación a este evento que se llevó a cabo el día de ayer. Concurrencia. Hoy, 14 de febrero del 2023, el honorable ayuntamiento que preside la doctora Mariela Hernández García fortalece los lazos matrimoniales que sirven de vínculo para integrar una sociedad civil que mucho enaltece a nuestra ciudadanía chuapense. Un aplauso para esta campaña de Matrimonios Colectivos 2023, que nuestro gobernador del estado ha tenido a bien, en coordinación con este honorable ayuntamiento de Las Chuapas de Veracruz, realizar en esta nuestra gran ciudad, Las Chuapas. Muchas felicidades y le pido un aplauso para esto, por favor. En experiencia, en solidaridad, en unidad y en armonía. Y a la par de ellos, tenemos a la pareja de José Luis y Teresa, quienes comienzan en el camino del amor y del matrimonio. Y esto es lo que nos llena de orgullo. Esto es lo que nos llena de emoción y de felicidad de poder ser testigos de este acto importante que le da certeza jurídica a su relación y a su decisión. Yo, Jair Correa Sánchez, te recibo a ti, Mayela Juliana Torres Montoya, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Con la alegría de este 14 de febrero, en estas bodas colectivas. ¿Bien? Siempre te elegiría a ti una y mil veces más. Les deseo muchas felicidades y digamos salud. Invito a que tengamos calma, a que respiremos profundo y que las palabras de perdón fluyan de sus bocas. Lo que más daña a un matrimonio es el rencor y la no comunicación. No pasa nada decirle a nuestras parejas que perdonamos, que comprendes, es la mejor sanación que puede haber en ellas. Entonces, nuevamente, muchas felicidades. Les deseo el mejor de los éxitos. Ustedes saben que esta administración municipal
es de puertas abiertas para todas las necesidades que ustedes tienen. Muchísimas felicidades y feliz retorno a sus casas y a sus hogares.